Me parece importante esta parte, ¿no? Para que pues, ya quede presupuestado las necesidades para el grupo vulnerable, ¿no? Y eso es como, resaltar algo que ojalá pues, se cumpla con más que sea con el 50% del pedido que estamos haciendo ahora en esta reunión que ya estamos llevando a cabo acá en la parroquia Salango. Las reuniones que tenemos con la persona de prioridad es la parte de en los servicios básicos, ¿no? Que es una parte que se haga una georreferación de cada persona con discapacidad. Otra es tener un médico local para las personas con discapacidad, que se pueda gestionar, articular acciones con todos los ministerios competentes para traer que esta persona sea atendida acá en el resto. Otra de las la partes es tener el centro de prioridad en otra parroquia Salango para todo, a nivel de la parroquia, ¿no? Tener eso, porque hablamos de un grupo muy, muy, muy fuerte, de este grupo con discapacidad en nuestra parroquia Salango. Es un punto importante que están tratando de que vaya accionándose y mejorando unas acciones de los servicios básicos en la comunidad y que poco a poco se lo vayan atendiendo acá. Y la gente que ha estado acá está participando y dando a conocer realmente cuáles son sus necesidades, ya que el presupuesto, de acuerdo a lo que dice el técnico, que realmente no es mucho lo que está ahí, pero que se haga lo que más se puede para el año 2020, ¿no? Esto está consciente la gente y esperamos que se gestione mucho más allá. Sé que la gestión también es importante dentro de un gobierno cantonal que realmente tiene ya mucho, también con la influencia del alcalde que puede tener allá y ese buen corazón puede ayudar a muchas acciones acá a nuestra parroquia Salango.